Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias más relevantes del portal Telenor. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de notificaciones. Empezamos de inmediato con las informaciones a nivel nacional. Un agente penitenciario mató de un disparo a un menor de 17 años en el Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes de Higüel, provincia de La Altagracia, en la tarde de este martes. El deceso de Robert Johnson se produjo momentos en que un agente le disparara cuando el menor intentó fugarse, luego de que le dictaran 3 meses de prisión preventiva por maltratar a su madre, según confirmó la secretaria de la magistrada fiscal de Niños, Niñas y Adolescentes, Rocío García. Versiones preliminares establecen que el menor intentó fugarse lanzándose desde el segundo piso, razón por la cual el agente le disparó. En una humilde vivienda techada de zinc, ubicada en la comunidad Santana de la Victoria, en la zona norte de la provincia de Santo Domingo, reside Natividad Martínez de la Cruz, de 119 años, según confirma su cédula de identidad y electoral. La energía y el ánimo que muestra esta longeva son impresionantes. Se levanta de una silla con ímpetu, camina deprisa y se voltea en una cama con agilidad. Cree que está viva todavía a sus 119 años, además de comer de todo, porque cree en Dios. En nuestra sección de farándula, el exponente de música urbana, Ozuna, quien se presentó el Sábado Santo en el emblemático escenario de Altos de Chabón, dijo que el género urbano dominicano está fuerte porque hay muchos exponentes que están sacando la cabeza por el movimiento. Entre ellos, citó a Rochy RD y Mozart La Para. Así lo señaló en una conversación con el animador Frederick Martínez El Pachá, de manera exclusiva para el programa Pégate y Gana con El Pachá, que se transmite por Colorvisión Canal 9 en horario de 12 a 4 de la tarde los sábados. Jennifer López ha cancelado su boda con el ex deportista Alex Rodríguez, tal y como desvela The National Enquirer, un tabloide americano especializado en el universo celebrity. La intérprete de El Anillo ha decidido paralizar todos sus planes de su inminente enlace con su pareja tras fuertes rumores de infidelidad por parte de quien iba a ser su futuro marido. Para la tranquilidad de quienes creían que Rodríguez era el hombre definitivo de J-Lo, el mencionado periódico subraya que la relación entre ambos continúa, aunque no así la boda. Jennifer López y Alex Rodríguez anunciaron su compromiso el pasado mes de marzo, mientras disfrutaban de un romántico fin de semana en las paradisíacas islas de las Bahamas. El objetivo del comentarista deportivo era sorprender a su futura mujer con la pedida de mano, y así fue. Estas han sido las noticias más relevantes de hoy del portal Telenor. Antes de finalizar, les recuerdo que deben visitarnos en nuestro portal telenor.com, visitar también nuestro canal de YouTube y suscribirse y dar clic a la campanita de notificaciones y seguirnos en las redes sociales Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.